Hola, los estamos saludando como cada semana desde el municipio más joven del Valle de Aburrá. Sean bienvenidos a este espacio en el que queremos compartir con ustedes todo lo que somos, lo que hacemos y lo que soñamos. Acompáñenos. Y vamos a estar hablando sobre la actividad física en nuestro municipio. Conoceremos algunos de los principales programas orientados por el Instituto de Deporte Indesa dirigidos a mejorar la calidad de vida de la comunidad sabaneteña. Vamos a trabajar muy fuertemente en satisfacer las necesidades de actividad física, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre a la comunidad sabaneteña, la cual en sus diferentes grupos poblacionales y sector rural y urbano para mejorar su calidad de vida. El Indesa arranca con una gran expectativa para favorecer a la comunidad sabaneteña en todo lo referente al deporte social comunitario principalmente, sin dejar de atender obviamente el deporte formativo y el deporte de competencia que tanto significa para nuestra administración municipal con sentido social. Aprovechando las instalaciones deportivas, el Indesa trabajará de manera incansable para fortalecer el desarrollo deportivo, la iniciación a través de la Escuela Municipal del Deporte, que es un programa bandera que sin duda alguna identificará y marcará esta administración. El Indesa cuenta con unos escenarios deportivos y recreativos muy bien dotados, muy bien implementados, los cuales con su utilización esperamos satisfacer a la población en 15 disciplinas deportivas. Igualmente en la unidad deportiva de la zona sur, que contamos con una zona húmeda muy muy completa, con los servicios de sauna, baño turco, la piscina para niños y para adultos, una cancha de fútbol muy bondadosa en sus áreas. El Indesa en los próximos meses contará con dos unidades satélites ubicadas en las zonas rural de nuestro municipio, más concretamente en la vereda Pan de Azúcar y en la vereda La Doctora, en donde con estas unidades deportivas se pretende solucionar la necesidad de actividad física, recreación y deporte a esas comunidades. Próximamente, un grupo de niños futbolistas del municipio vivirán la experiencia de viajar a Cleveland, Estados Unidos, para participar en un torneo de esta disciplina. En un evento que seguramente marcará sus vidas, tendrán la oportunidad de demostrar su talento y conocer una nueva cultura. El próximo 2 de julio saldremos de acá de Sabaneta hacia Estados Unidos a representar al municipio de Sabaneta en un torneo internacional en Cleveland, Estados Unidos. Este viaje surge a raíz de que el año pasado en el campamento Milan quedamos campeones, fuimos invitados y nos ganamos el derecho de ir a representar el municipio. Van alrededor de 14 niños. Niños seleccionados, preseleccionados que traen un proceso de trabajo que han estado participando en los zonales de ponifútbol a nivel nacional. La mayoría de los niños son niños de aquí del municipio de Sabaneta que vienen en el proceso formativo, en el área de fútbol. Para mí me va a servir en la experiencia y ya saber cómo van a ser las cosas ya cuando estemos en un proceso mayor y más competitivo. Y para mi equipo nos va a dar la oportunidad de ir, competir y representar al municipio de Sabaneta.
No a mí, sino a todos, nos va a dar mucha experiencia para próximos partidos y torneos y para toda la vida. Juegan los equipos de todos los países, es como un mundial para nosotros. La fortaleza que nosotros tenemos es la parte técnica y esa parte formativa. La visión grande que tienen ese grupo de niños que van allá a representar el municipio, porque tienen un proyecto de vida muy claro, ellos saben hacia dónde van. Una debilidad que de pronto podemos encontrar, que el fútbol allá es muy, muy físico-atlético, pero ahí la estamos trabajando y en torno a eso estamos haciendo ese trabajo integral físico-atlético formativo del niño. Yo me siento muy feliz por poder estar acá, tener esta oportunidad de representar a Sabaneta y a todo el país. Es un honor para mí. Yo me siento muy feliz por tener la oportunidad de jugar en un país diferente al mío, un torneo de mayor nivel, el cual queremos ir a ganar. Dentro de la trayectoria deportiva hay una parte fundamental que nosotros lo llamamos personalidad. Son situaciones que el niño debe saber a manejar independientemente de donde esté. Y ese bagaje competitivo le da dando ese rol de personalidad. Pero desde aquí nosotros, desde esta base, tenemos que empezar a hacer a fortalecer ese proceso formativo del niño. Sabaneta en las redes sociales. Para conocer más tu municipio, te invitamos a ingresar a YouTube, Facebook y Twitter. Imágenes, videos, opiniones, información y todo lo que está pasando en Sabaneta lo puedes encontrar en estos espacios de interacción. Busca en YouTube, Canal Mi Sabaneta, Facebook, Alcaldía Sabaneta y Twitter, @MiSabaneta. Ingresa y vive tu municipio también en Internet, porque hoy la participación ciudadana también se hace posible a través de la web 2.0. Por medio de los semilleros y los seleccionados en distintas disciplinas, se busca mejorar la representación de Sabaneta en las competencias deportivas. Ahora tenemos lo que es la Escuela Municipal del Deporte, que es un proyecto que está aprobado desde el 2009. Consiste en seleccionar en 15 disciplinas diferentes los talentos de todo el municipio. Bueno, inicialmente empezamos con la parte de convocatoria por toda la zona rural y urbana de todo el municipio de Sabaneta. Empezamos a entrenar y posteriormente a seleccionar los talentos que salen de esta convocatoria. A Sabaneta le vamos a apuntar muy fuerte al baloncesto, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Anteriormente o hace
varios años, en anteriores administraciones, se lograron varios campeonatos. En este momento estamos participando en torneo de liga, de la Liga Antioqueña de Fútbol, con las categorías sub-13, sub-14 y sub-15. Esperamos que nuestros entrenamientos nos arrojen buenos resultados. Nuestros promotores y nuestros entrenadores son excelentes en su disciplina. Actualmente tenemos 650 personas, niños entre los 7 y los 18 años de edad, en diferentes disciplinas: baloncesto, taekwondo, fútbol, tenemos natación, tenemos levantamiento de pesas. Invito a todos los niños, a toda la población sabaneteña, a todas las personas de nuestro municipio, que se acerquen al Instituto Deportivo, que se acerquen al INDESA, a la zona norte, a la zona sur, a preguntar qué podemos ofrecerles. Tenemos mucho para ustedes y bueno, esperamos que esto se nos llene cada día más de muchas personas. ¿Qué tan importante es para vos la actividad física y el deporte? Pues la verdad mucho, o sea, yo llevo más de 2 años y medio viniendo aquí al parquecito a hacer ejercicio, aunque pues no, o sea, no tan frecuente pues en la semana. La actividad física es muy importante para mí porque me parece que pues que lo ayuda a estar a uno bien en la salud y que nos sirve para muchas cosas. Y yo llevo 3 años jugando a voleibol y me gusta salir a caminar con los perros, pues yo tengo 2 perros. Ya. Bueno, yo pienso que es uno de los principios de formación mental y físicamente. El deporte es una necesidad, yo creo que de todo ser humano, porque ayuda a la salud 100%. La actividad física es importante para mantenernos saludables, pues y para tener como algo en que ocupar nuestra mente. Pues de por sí yo no practico deporte, sino pues en el colegio que nos dan educación física, pues sí me parece importante. Pero en verdad descuido no practicarlo. Vos venís un rato, que le saques a esto, es importante, estás haciendo algo importante para tu cuerpo, como es el ejercicio. Al básquetbol a la semana le dedico 4 horas porque pues ha sido mi deporte de siempre, me gusta mucho. Para mí el deporte es algo fundamental en la vida, pues ya que teniendo un buen estado físico, salir a trotar o si sea caminar por ejemplo con la familia, eso nos ayuda a tener un periodo más largo de vida, una sana conducta, y eso también forma valores en la persona. Y llegamos al momento de conocer a otra de nuestras empresas. Esta es la sección que dedicamos a aquellas entidades que aportan al desarrollo económico del municipio y reflejan la pujanza de los sabaneteños. Recolquín es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos químicos y colorantes para el sector textil. Recolquín nace hace 21 años, ya este año cumple los 21 años, debido a la necesidad que tenían todo el sector textil, o sea, a nivel de lavanderías y tintorerías, de pequeñas y medianas empresas de distribución o de adquisición de productos químicos y colorantes. El mayor porcentaje de clientes lo tenemos en Antioquia, porque siempre por historia ha sido un departamento que ha trabajado mucho en textiles. Ha habido otro mercado que es un mercado fuerte, que es el de Bogotá, donde hay muchas lavanderías, muchas empresas de telas, y también estamos teniendo impacto sobre él. Se hacen lijas, se hacen arrugas, se hacen bigotes, que son las modas que estamos viendo ahora, que son los pantalones con todos esos craquelados, con todas esas manchas blancas. Nosotros vendemos los productos para que hagan ese tipo de acabados. He
aparte de que tenemos el área de lavandería donde podemos hacer tinturas, también tenemos la parte donde hacemos desgastes, acabados de prendas. Los acabados vienen desde lo natural hasta los más químicos, ¿sí? Tenemos trabajos como lo son con permanganato o manganato de potasio. Pueden ser aplicados por aerografía, pueden ser aplicados por una esponja, como lo llamamos en las lavanderías, o puede aplicarse por medio de abrasivos. Podría uno decirse que somos los líderes a nivel nacional, incluso hoy se está exportando a Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Perú, donde diría uno que hace parte del pilar fundamental de la economía a nivel de nuestro país. Tenemos bodega en Zona Franca, tenemos varias bodegas acá de almacenamiento, tenemos nuestra pronta planta de producción, tenemos nuestras representantes a nivel mundial. Son aproximadamente 54, 51 personas que están trabajando directamente con la compañía. Tenemos representaciones a nivel mundial, por no decir que hay poquitos países donde no importamos productos, donde traemos todos los productos especializados de cada país para entregárselos a cada uno de nuestros clientes como parte de ese crecimiento de ellos también. Sabaneta en las redes sociales. Para conocer más tu municipio, te invitamos a ingresar a YouTube, Facebook y Twitter. Imágenes, videos, opiniones, información y todo lo que está pasando en Sabaneta lo puedes encontrar en estos espacios de interacción. Busca en YouTube, Canal Mi Sabaneta, Facebook, Alcaldía Sabaneta y Twitter, @MiSabaneta. Ingresa y vive tu municipio también en Internet, porque hoy la participación ciudadana también se hace posible a través de la web 2.0. Continuamos en el programa de esta semana hablando sobre deportes. Hoy estamos conociendo algunas de las ofertas que el Instituto de Deportes Indesa tiene para la población. Lo que nosotros pretendemos aquí como Instituto de Deportes es llegar a la población del municipio de Sabaneta para la prevención y promoción de la salud, con gimnasios dotados dentro de la zona urbana como rural. Bueno, el proceso de actividad física dirigida consta pues de programas específicos como son la rumba aeróbica, la bailoterapia, la gimnasia de mantenimiento, la hidrogimnasia, los hidroaeróbicos, los cursos regulares de natación y las asistencias pues al gimnasio. Lo que nosotros pretendemos es tener la mayor cantidad de población, tanto niños, jóvenes, adultos y adultos mayores del municipio. También tenemos pues los cursos regulares de natación, que es como el fuerte del Indesa, porque estamos con niños desde
prácticamente recién nacidos hasta adultos pues que quieren aprender a nadar después de mucho tiempo. Nosotros queremos estar totalmente identificados con el logo de la administración municipal. Queremos que dentro de nuestras instalaciones la gente sienta que queremos las cosas con sentido social, que lo que estamos haciendo es con vísperas a garantizarles a todo el mundo el acceso a la recreación y el buen aprovechamiento del tiempo libre. Bueno, la cobertura que nosotros tenemos es aproximadamente unas 4.500 a 5.000 personas dentro del municipio, contando obviamente desde los niños hasta los adultos mayores. Lo que nosotros queremos de pronto es incrementar ese número, que no solamente sea un número muy reducido. Nosotros sabemos que el índice poblacional del municipio oscila entre 45.000 a 50.000 habitantes y pretendemos llegar a mayor cantidad de público. Nosotros también contamos con tomas veredales, con tomas a los barrios, con las actividades de recreación. Tenemos caminatas ecológicas los primeros domingos de cada mes. Entonces, mira que son actividades que de pronto le dan a la población más variabilidad en cuanto a las actividades que estamos realizando, ¿cierto? Y una de las principales estrategias para prevenir la enfermedad y generar hábitos de vida saludables entre la comunidad es a través de los gimnasios. Y en Sabaneta, este es un servicio que se ofrece a personas en todas las condiciones económicas. Indesa maneja tres tipos de gimnasio, ¿cierto? Uno que es en el área rural, ¿cierto? Un poquito alejado pues de la zona, que es totalmente gratuito, es el gimnasio comunitario. Otro que queda acá en esta parte, que es el de zona sur, que maneja igual un costo muy económico, tiene accesibilidad para todas las personas. Y otro que queda en zona norte, que es al aire libre, igualmente tiene profesores que lo van a estar dirigiendo. Y ese es totalmente gratuito. Todo el comunitario, que allá no se maneja ningún costo, desde que entras hasta que te saliste es un profesor que te está dirigiendo el ejercicio según tus condiciones físicas, según tu edad, para tener el mejor deporte guiado según la característica física de cada persona. Es muy bueno para la salud, estar entretenido, que ya la gente le queda más cerquita de la casa y pueden venir del trabajo y hacer ejercicio. Este gimnasio donde estamos es el de zona sur. La entrada al gimnasio vale 3.000 pesos, es un costo muy económico. La tiquetera también, que vale 20.000 pesos, igualmente es muy económico para los servicios que se prestan, porque igual vos desde que entras al gimnasio tenés un profesor que va a estar al lado tuyo dirigiéndote el ejercicio. También tenemos fisioterapeutas. Como usuaria me siento cómoda, el gimnasio es muy bueno, es un gimnasio aseado, tiene buenas máquinas, buenos instructores, relativamente es muy, muy cómodo y muy cercano a, para mí, por ejemplo. Y el que tenemos abajo en zona norte es un gimnasio al aire libre, no tiene ningún costo, ¿cierto? Es un multifuncional grande que tiene gran variedad pues de máquinas, en el cual las personas se pueden acercar, pueden ejecutar los ejercicios que deseen. Igual también vamos a estar allá presentes orientándolos para que no se vayan a lesionar, para que hagan el ejercicio de la mejor manera. El gerente de Indesa nos explicó bien cómo eran las reglas, qué teníamos que hacer para venir. Él nos dijo pues que era gratuitamente y nada pues que pagar. Me parece que esto es un beneficio para los muchachos, porque en sí se pueden distraer. ¿Por qué tres tipos de gimnasio? Porque Sabaneta con sentido social lo que busca es dar una mayor cobertura a toda la zona, tanto en la urbana como en la rural. Estos son espacios diseñados para generar estilos de vida saludable en toda la población de Sabaneta y dar una mayor cobertura a todos los habitantes.
Y así termina nuestro programa por esta semana. Los invitamos para que nos visiten en la página web www.sabaneta.gov.co. Nos vemos en una próxima oportunidad.